Luego de realizarse la primera audiencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, imputó a Marciano N. por el delito de feminicidio contra Camila en Valle de Chalco. Marciano N. fue detenido el 3 de enero por agentes de investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Fiscalía del Estado de México, por el delito de feminicidio. Derivado de las diligencias y labores de investigación realizadas por la FGJEM por el feminicidio de la pequeña de 9 años, cuyo cuerpo fue localizado en un inmueble de la colonia Poder Popular en este municipio, fue posible identificar y localizar al probable agresor de la menor. Lee también: secta secuestra a niños en EU y los rescatan en un hotel de Ledomex. La viola y la asesina alrededor de las 4 de la mañana del martes 4 de enero. Fue hallado el cuerpo sin vida de una pequeña de tan solo 9 años de edad en inmediaciones de Valle de Chalco, quien se encontraba desaparecida desde el lunes 3 de enero. De acuerdo con las declaraciones del padre a la policía, Camila N. desapareció aproximadamente a las 5 de la tarde, y tras varios minutos de no aparecer, comenzó la búsqueda, junto con su familia, además de levantar un reporte de desaparición. Entérate, video, épica batalla campal entre familias en Veracruz desata guerra de memes. Su cuerpo fue abandonado alrededor de las 4 de la mañana del martes 4 de enero. Las cámaras del C5 notaron un cuerpo en la colonia Poder Popular, por lo que dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencias, quienes al acudir al lugar se toparon con el cuerpo sin vida de una niña. El cadáver fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde fue identificada como Camila N. de 9 años de edad, la pequeña que había desaparecido. Lee también: video, quítamelo ya. Presunto ladrón implora por su vida. Tras ser atropellado, la menor presentaba señales de haber sido abusada sexualmente.